This time I want you face to face. I'm about to drop the pin to the location to my place. My place. I got my mind on your body. I want you body to body. And they get wet like tsunami. So let's get right. We get to switch in position. It's up to you, your decision. I like it when you flip me to the other side. And we make love until the when you go in, my body like a party, need a friend. You treat my body like your Barbie, you my king. I don't wanna answer phone calls, fuck a text. I want your body here so I can show you what I say. Muy bien. Me río porque no estaba dos segundos en directo y ya estaba Raúl ahí. ¿En serio? Que era un crack. Hola Raúl, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a bachatea.net en la entrevista que hoy tenemos día jueves. Aquí está esa gente buena. Tú sí que eres buena gente, Raúl. Un abrazo fuerte. Y nada, os damos la bienvenida. Esperamos que estéis todos a gusto. Muy buenas tardes, Loli. Tenemos un invitado especial hoy, de lujo, un DJ recién llegado, bueno, nos lo hemos traído en vía online, al señor John Moon, que lo vamos a tener en breve. Y antes que nada, presentar a una de las personas que hace capaz que sea producto para vosotros y esté todo el tiempo en online, que pone los vídeos, que pone las canciones, que nos pone en línea, que pone los comentarios, y es, ¿quién puede ser? El señor DJ Ramón. Muchas gracias, Ramón, de nuevo, y esperemos que este programa sea tan, tan maravilloso como es el resto. Un abrazo, Raúl. Sin ti, Alejandro, tú, yo sé que tú siempre dices, yo soy el realizador. Bueno, muy bien. Pero que sin ti, aquí no hay programa, te lo digo yo. Tú eres... Bueno. Yo estoy aquí, mira, en esta hora yo estoy aquí con las cámaras para arriba, abajo, muy bien, con los vídeos. Pero que durante toda la semana tú estás averiguando de dónde viene este, estás buscando material y todo eso. Y ahí también, muchas gracias por tu trabajo. Gracias, yo creo que es un trabajo de equipo. Al igual que todo el público que estáis ahí también, porque un programa no es nada sin su público. Un saludo a Isabel, que está aquí con nosotros, como siempre, también, una de nuestras oyentes fieles. Y nada, vamos a empezar primero, ya sabéis, con la promoción musical, que, bueno, en este caso, esta semana no hay promoción musical, pero tenemos contenido, como siempre, para vosotros. Hola a todos y todas, Alejandro siempre con vosotros. Hoy en la promoción musical de bachatea.net vamos a hablar de la plataforma Bachataflix. Y es que Bachataflix es una plataforma dedicada a todos los que nos gusta la música. Bachataflix es la plataforma en la que tendréis a vuestra disposición contenido para poder disfrutar si os gusta el baile y la música. Bachataflix es la plataforma que ofrece una amplia selección de workshop, pasos libres, estilo chica y mucho más. La plataforma Bachataflix dispone de varios niveles de aprendizaje, aparte de muchas otras ventajas que te pueden interesar, en las que puedes avanzar a tu ritmo. Gracias a las clases impartidas por los profesionales del baile, tanto internacional como nacional, podrás ir adquiriendo los conocimientos necesarios para posteriormente desenvolverte con gran soltura en la pista de baile. Las clases se catalogan por niveles, estilos
y diferentes idiomas según tus necesidades. Conéctate donde quieras y cuando quieras. Además, disponemos de la mejor selección musical de nuestros DJs nacionales e internacionales. Sesiones exclusivas para la plataforma Bachata Flix. Para que puedas disfrutar de la música en cualquier parte. No pierdas esta oportunidad y conéctate para poder disfrutar de este contenido, así como de conciertos exclusivos y mucho más. Y sin más, me despido, Alejandro, siempre con vosotros, para que podáis seguir disfrutando de nuestro contenido en Batea.com. Muchas gracias. Qué buenos recuerdos me traen esas imágenes del final de la promoción de Bachata Flix. Recordamos que están ahí, que tenemos un código de descuento de un tal DJ Ramón. ¿Qué por cuánto te sale, Ramón? Sin descuento, 8 euros. Con descuento, solo 5 euros. 5 euros. Y qué grandes recuerdos de aquellos festivales, aquellos eventos. En concreto, ese que habéis visto es del Unified en Luxemburgo, en cual pues, fue en noviembre del año pasado. El organizador Aime, si no recuerdo mal, un saludo desde aquí, Aime, y también del Afro Festival de Kizomba en Málaga, en Costa del Sol. Increíble ese evento también. Saludos a Sadia, una persona encantadora. Tengo un feeling con ella increíble. Y como resto de eventos que esperamos pronto que sean posibles, como el de Bachatea, por ejemplo, y muchos, muchos más. Pero recordamos que este día 28, sábado, tenemos una cita con nuestro gran Fran Reyes. ¿Por qué has puesto esa cara, Ramón? ¿Por qué? Porque va a ser un gran concierto. Va a ser un gran concierto. Sí. Yo ya tengo mi entrada, creo que Ramón también ha comprado la entrada suya, así que todos ya la tenemos. Esperamos veros por allí y os invitamos a que la pongáis. Os vamos a poner un vídeo para si tenéis dudas de cómo acceder a la plataforma. Por solo $11.99, día 28, 10:30, horario de Madrid, 9:30, horario de Gran Canaria, ¿vale? De pronto, de las Islas Canarias. Vamos a ver el vídeo, por si acaso hay dudas. Bienvenidos a la promoción musical de Bachatea.net. Alejandro siempre con vosotros. Esperamos que os guste todo el contenido que os vamos a ofrecer. Bueno, vamos a poner el vídeo musical, perdón, la promoción, ahora la encontramos, ¿vale? Ha habido un pequeño inciso. Y vamos a ver el... No sé si la tienes a mano, Ramón. Vamos a saludar a nuestro invitado. Sí, vamos a saludar a Teresa. Pero mira, ¿sabes cuál puedes poner? El vídeo de Sabor Latino, de mientras que te manda el otro. Ah, sí, muy bien. Vamos a ver el otro. Tengo un minuto para hacer todo. Bueno, pues ahora lo veréis. Mira, aquí arriba te tiene que meter, aquí donde entra el loop, tiene que meter R5, aquí arriba. Mira, ¿ves la pista? Vale. Sí. Ok. Vale, y así, vale, ahora claro, ahora suena mejor. Oye, por cierto, ¿sabes que el día 18 a las 9 de la noche de Madrid, 5 de la tarde en Argentina, tendremos una entrevista especial con DJ Ramón?
Alejandro Siempre. Y nuestros compañeros de Sabor Latino, que son... Que son Silvano Arético y... Y Eddie Taylor. Así que os esperamos allí en la entrevista que vamos a tener con ellos. Va a ser muy especial, así que... Y mucho, mucho, mucho cachondeo, créeme. Exactamente. No os lo podéis perder. Así que nos vemos pronto. Allí nos vemos. ¡Chao! Bueno, ese va a ser el día 18 a las 9. Recordad, en Madrid, 5 de la tarde en Argentina. Tendremos una entrevista en conjunto, los colaboradores de este programa de bachata.net con Sabor Latino Online TV. Va a ser una entrevista entre los cuatro, ¿vale? Va a ser muy, muy especial. Os invitamos porque yo creo que va a ser muy divertida. Va a ser tanto cosas de nuestro programa, cosas de ellos. Van a contar un poco cómo fueron los inicios de su andadura en las entrevistas en Sabor Latino. Nosotros vamos a contar las nuestras, cómo fueron, cómo surgieron los proyectos, etcétera, etcétera. No sé si estará listo el vídeo de Fran Reyes. Ya vamos a saludar a nuestro invitado. Vamos a saludar al invitado. A ver quién tenemos por ahí. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, ¿cómo andan? Muy buenas tardes, John. Bueno, buenas noches para ustedes. Buenas noches. Queríamos, antes de que digas nada, quería yo comentar un pequeño introducción que no la he podido hacer, pero ahora mismo, si tú me lo permites, por favor, quería decirlo y ya delante tuya, pues lo podemos ya leer. ¿Se puede? Bueno, por supuesto. Perfecto. Pues, quien tenemos aquí, tenemos a John Moon, productor y DJ de bachata, uno de los más populares de Argentina, su ciudad natal, San Isidro de Buenos Aires. Y en el 2014 empezaron sus andanzas en este mundillo. Usando el seudónimo de un avatar, empezó a abrirse paso en este género. Ahora nos comentará por qué. Gracias a las posibilidades que le ofrecía la visibilidad en la plataforma YouTube, comenzó a dar visibilidad a sus producciones musicales y a sus remixes. A día de hoy tiene uno de los canales más importantes referentes de los remixes de bachata con más de 62.000 suscriptores. Ha realizado diversas versiones de éxitos y otros géneros comerciales, los cuales han tenido una repercusión grandísima en la pista de baile. Sus producciones han sido siempre bailadas en diversos rincones del planeta y en todos los congresos que ha habido y por haber. Bienvenido, John. Muchas gracias. Estamos muchas muy contentos de que estés. Muchas gracias por la intro. Me ahorraste un montón de entrevistas. Bueno, chicos, pues nada, si quien no lo conozca, que vaya a su canal de YouTube, seguro que os va a sonar un montón de canciones. En cuanto empecéis a ir a su canal, vais a reconocer muchísimas de sus canciones, ha hecho muchísimos remixes y seguro que habéis bailado muchísimas de... Bueno, el sonido suyo es muy reconocible. Bueno, John, ¿cómo fueron los inicios de aquí, en la carrera musical que hoy vamos a hablar? Bueno, primero que todo, buenas tardes, buenas noches a todos. Mis comienzos, como vos dijiste, Ale, en el 2014, en una escuela de baile, iba a tomar clases y el profe me dijo, como yo siempre llevaba música nueva, siempre ponía las mismas bachatas, siempre las clases eran las mismas bachatas. Entonces empecé a llevar música nueva y le dije, tengo un par de temas nuevos. Y me dijo, no te animás, vamos a hacer una fiesta, no te animás a pasar unos temas. Y bueno, así empecé en el 2014. Al poco tiempo concurría yo mucho a un social acá en Buenos Aires que se llama North Center. Iba todos los días y me hice muy amigo del DJ. Así que nada, me dio la oportunidad de empezar a pasar música ahí. Y a mediados del 2014, con dos socios más, fundamos lo que fue la Moonfest acá en Buenos Aires. Duró 4 años y teníamos una convocatoria de cada evento de más de 600 personas. Eso en cuanto a DJ. Y después, bueno, nada, al poco tiempo comencé con las producciones de remix porque es algo que me gustaba mucho. Sí, sí.
Muy bien. Bueno, vamos a pasar a la parte de cuál fue la formación, inspiración o mentores que te hicieron seguir en esta carrera. ¿Quiénes fueron? Bueno, yo obviamente que mi mentor, mi ídolo es DJ Soltrix, pero en el principio también escuchaba canciones de DJ C, de Chile, y de Kike Aguilar. Entonces me gustaba cómo era la onda de los remix y empecé a googlear un poco y encontré un productor argentino, Rodrigo Lagos, que por suerte después terminó siendo mi amigo, y le pregunté si me dijo, yo hago de todo tipo de música, y yo le digo, solamente bachata. Si me enseñás a producir bachata, hoy. Y así fui. Y bueno, hicimos el curso de Ableton, que duró un par de meses, y ahí empecé con mis remix. Y en el 2018 me perfeccioné, hice un curso un poquito más avanzado con DJ C, también de Ableton. Y bueno, digamos que mi inspiración fue Soltrix, y de ahí empecé, del 2015 hasta hoy. Bueno, hay que decir que John ha seguido formándose también en otros aspectos, como es el marketing digital, pues para presentar su producto, que después hablaremos de él. ¿Cómo surgió? ¿Fue una incertidumbre o viste que ya que te estás dedicando profesionalmente, pues dijiste, bueno, pues voy a formarme más, invertir más tiempo, más energía? Sí, es que además creo que de una buena producción musical necesitas un poco de marketing, porque hoy en día es lo que más llamaba la atención, lo audiovisual. Y bueno, empecé, gracias al trabajo, a hacer una carrera de marketing digital, que por suerte este año me recibí. Y bueno, yo le di mucha importancia siempre a lo que es el logo, la imagen, y gracias a Dios, bueno, los que tengo acá puestos, sí. Es mi logo hoy en día, así que por ahí de mi cara no se acuerdan, de mi voz no se acuerdan, pero cuando ven los auriculares me reconocen. Así que me salió bastante bien. Por ahora me salió bastante bien. Sí, sí. Hombre, la verdad es que casi todo el mundo que te reconoce, evidentemente, por los auriculares, ¿no? Que pones un tema y están en los auriculares y ya se sabe que es tu marca personal. ¿Vale? Bueno, John, ¿cómo es el proceso de producción? ¿Cómo eligen los temas? ¿Cómo se crea? Bueno, ahí puede hablar también Ramón si quiere. No. Hoy te toca a ti. Yo, lo que yo hago personalmente es los viernes, yo todos los viernes me fijo las novedades que hay en Spotify, ¿no? Hay una lista de novedades, me fijo los temas que fueron saliendo nuevos, los que me gustan me los descargo, los pongo en una plataforma y ahí los emparejo con una bongo, un base de bongo. Y si ya cuando lo escucho veo que puede ir encaminado, bueno, ahí busco la capela de la canción, busco instrumentos, las notas para hacer el bajo y empiezo. Las acapelas a veces, no, casi nunca se consiguen, entonces tenemos que hacer algunos procesitos con algunos software que gracias a Dios cada vez vienen mejor y mucho más fácil, así que cada vez es mucho más fácil, por suerte. Bueno, entonces tu selección la haces por categoría de temas nuevos, ¿no? ¿Hay claro, alguno, sí. ¿Hay alguno que hayas tomado anteriormente, alguna canción que tuvieras remember o dijeran, o alguien que te aconsejara? No, mira, John, esta canción. En Instagram, mis amigos conocidos me escriben, che, fíjate hacer esto. De hecho, el tema, mi último tema que subí, se llama Háblame de ti, es un tema de Rake, que no lo conocía, y una conocida amiga me dijo, fíjate si puedes hacer ese tema. Lo hice, y en 2 días tuvo 10.000 reproducciones, así que a veces, cuando no doy abasto, por ahí me dicen, fíjate hacer este tema o esta versión. Lo que pasa que por ahí piensan que es fácil, pero nada, hay que tener ciertos contenidos, ¿no? El tiempo, si tiene mucha percusión, y bueno, es. Pero sí, muchos de los temas, de los mejorcitos temas, los eligieron otras personas. Bueno, no está mal. De todas formas, tú a tus remix, que yo tengo entendido, tú también aportas instrumentos reales, no solamente es el sonido de un digitalizado. Entiendo que tú también, o sea, ¿cómo lo sueles hacer? Sí, a partir del año pasado empecé, digamos, a incursionar un poco con el tema de guitarra, estuve buscando distintos guitarristas y por suerte di con uno que en la tecla le pasé un tema a Ocean, de Karol G, en 24 horas me lo devolvió y le dije, pero vos no naciste en República Dominicana, no, es de Ecuador, pero
es un maestro tocando y tuvimos, la verdad, hace 2 años que estamos trabajando y perfecto, perfecto. Estoy muy, muy contento que sí. Y también en algunos temas le pido que me grabe el bajo porque suena distinto a lo que es el bajo tocado por un humano que por un MIDI, que suena muy lindo, pero suena mucho mejor tocado a mano. Le da la vida a la canción, ¿no? Sí. Muy bien, vamos a pasar al área de proyectos, ¿vale? Nosotros hemos visto que tienes muchas producciones y dentro de las producciones que tienes, tienes algunas que has colaborado con la cantante Aye Soto. ¿Cómo surgió esa colaboración? Y, bueno, también tiene un video musical, que, bueno, ahora después lo veremos en la parte de videos musicales. ¿Cómo surgió esa relación de cantante-productor? Bueno, Aye yo no, sinceramente no la conocía. Tenemos un amigo en común, que es Ale Pepe, que es un productor organizador acá en Argentina, y justo había venido a tocar Dominic Marte acá en Argentina, y Aye fue coro, digamos, ¿no?, de él. Y yo tenía un tema que es Nunca es Suficiente, que es el primer tema que hicimos juntos, y yo lo tenía por la cantante original. Pero el tema original tenía un cajón peruano que me molestaba mucho como sonaba. No lo podía sacar, hice de todo para sacarlo. Entonces Ale me dijo, ¿por qué no hablas con Aye? Que si puede cantar encima. Y nada, me puse en contacto con ella, en poco tiempo lo sacamos y bueno, y de ahí empezamos un camino juntos, que ya creo que vamos 7-8 temas juntos y estoy muy, pero muy contento. Bueno, ahora escucharemos esa canción. Estamos viendo la página de YouTube, donde podéis ver todos los temas que tiene un contenido, ya lo estáis viendo, enorme, o sea, es inmenso. Estamos viendo que... Bueno, demasiado, nunca es demasiado, la verdad. En cuanto a música, yo creo que la música es lo que nos da vida y es lo que nos da alegría. Entonces eso no, nunca debe faltar. ¿Qué nos puedes comentar de la creación de la página de YouTube? ¿Cómo se creó? ¿Cómo fue la idea? ¿Te está dando problemas? ¿No te está dando problemas? ¿Cómo eligen los temas para subirlo? En realidad, este es mi segundo canal de YouTube. Yo tenía otro canal, pero en 2014, cuando empecé, antes de irme de vacaciones, antes YouTube lo que hacía es te mandaba una alerta. Mirá que tenés un problemito con este tema. Y a las 3 alertas, strike, te sacaban. Y yo no le di mucha importancia y, bueno, nada. Me sacó y cuando volví estaba medio como deprimido y yo justo en ese momento estaba en pareja y mi novia me dijo, hace otro, y ahí empecé de vuelta, o sea que este sería mi segundo canal y los temas trato de subir los que suenan en el momento y hace ya un tiempito varios cantantes me escriben y me dicen si puedo compartir los temas de él y obviamente mis remix, ¿no? Eso está bueno cuando Marco Puma, Cosimo, Manny Roll, Liro, un montón de cantantes me escriben, che, yo saqué este tema, si lo puedes subir a las redes, y yo con gusto, no tengo ningún problema. Así que hay elección mía, remix mío, y después para ayudar un poquito a que esto crezca un poquito más. Eso está muy bien, porque tú, de tu manera, estás contribuyendo a eso, a difundir, dar visibilidad también a otros cantantes, otras versiones, o sea que está muy bien, está muy bien. Bueno, John, vamos a pasar a la parte de vídeos musicales, en la cual pues vamos a hablar un poquito. El vídeo musical de Nunca es Suficiente. ¿Cómo se surgió la idea para hacer el vídeo musical? Creo que te sales en el vídeo, de hecho sales hasta bailando. O haciendo el intento, ¿no? Sí, bueno, tenemos acá en Argentina 12 PHs muy, muy conocidos, que son Héctor Top y Edu Colina. Y bueno, cuando Aye fue a cantar también para Efrem que vino acá a Argentina, le dijo que quería hacerle un videoclip. Y Aye dijo, bueno, nada, hagamos Nunca Suficiente. Me dijo a mí si yo estaba de acuerdo, yo le dije que sí, estaba de acuerdo. Pero la idea del video era ella cantando, alguien bailando y yo tocando música de fondo. Y terminé siendo protagonista, bailando, nada. Y bueno, es lo que quedó. 6 horas grabando, le pedí disculpas a todos los bailarines que fueron porque ellos en una toma lo sacaban y yo, entre que me reía y me ponía nervioso, tardamos 6 horas. Así que, pero quedó lindo, quedó muy lindo. Muy bien. Vamos a ver el vídeo musical. Hay una pregunta que es interesante, que la pone Ángel. Ahora después la contestaremos, Ángel, para que la contesten
Bueno, supongo que John tendrá una opinión y Ramón tendrá otra. Así que ahora la vemos, ¿vale? Vamos a ver el vídeo musical. Suficiente para mí, porque siempre quiero más de ti. Yo quisiera hacerte más feliz, hoy, mañana, siempre hasta el fin. Mi corazón estalla por tu amor, y tú que crees que eso es muy normal. Acostumbrado estás tanto al amor que no lo ves, yo nunca he estado así. Si de casualidad me ves llorando un poco es porque yo te quiero a ti. Y tú te vas jugando a enamorar todas las ilusiones vagabundas que se dejan de alcanzar. No verás que lo que yo te ofrezco es algo incondicional. Y tú te vas jugando a enamorar, te enredas por las noches entre historias que nunca tienen final. Te perderás dentro de mis recuerdos por haber hecho llorar. Nunca es suficiente para mí, porque siempre quiero más de ti. No ha cambiado nada mi sentir, aunque me haces mal te quiero aquí. Mi corazón estalla de dolor, ¿cómo evitar que se fractúe en mí? Acostumbrado estás tanto al amor que no lo ves, yo nunca he estado así. Si de casualidad me ves llorando un poco es porque yo te quiero a ti. Y tú te vas jugando a enamorar todas las ilusiones vagabundas que se dejan de alcanzar. No verás que lo que yo te ofrezco es algo incondicional, incondicional. Y tú te vas jugando a enamorar, te enredas por las noches entre historias que nunca tienen final. Te perderás dentro de mis recuerdos por haberme hecho llorar. Te perderás dentro de mis recuerdos por haberme hecho llorar. Te perderás dentro de mis recuerdos por haberme hecho llorar. Ya tengo otra vez voz. Bueno, John, un bonito vídeo, la verdad. Sinceramente, enhorabuena tanto a ti como a Yesod, ¿vale? Y por cierto, feliz, dale recuerdo de nuestra parte cuando hables con ellas, por favor. Bueno, vamos a plantear la pregunta que había escrito Sergio. Perdón, Sergio no, Ángel, perdón, disculpa. ¿Qué diferencia hay entre la bachata cubana, yo creo que se refiere a dominicana, okay, y a la bachata estándar? Creo que sí. Yo creo que se refiere a eso. Sí. ¿Cuál es la diferencia, John? La dominicana es mucho más rápida, tiene todos instrumentos puro y exclusivos de bachata, y la estándar urbana, como se llama ahora, es la más nuevita, la que tiene más instrumentos, teclados, le incluimos trap, le incluimos percusión, otro tipo de percusión. A mí me gustan las dos. Si tengo que elegir una, obviamente que me quedo con la urbana. Aunque tengo la bandera de Dominicana atrás, pero elijo la urbana.
Bueno, la verdad es que, como ha dicho John, nosotros creo que todos los que hemos traído al programa, evidentemente, la bachata dominicana es la cuna, es la originaria, ¿vale? De donde viene la República Dominicana, con unos instrumentos, como ha dicho él, tradicionales, unas voces tradicionales, y como, ¡buenas, Eddie! Tenemos también una serie de intérpretes, cantantes, etcétera. Pero sí que es verdad que ha habido influencia o evoluciones, como podemos ver a día de hoy, Romeo Santos, Prince Royce, etcétera, etcétera, diversos cantantes que han ido contribuyendo. Joel Santo, que lo tuvimos la semana pasada, bueno, diversos. Y luego, pues, importante labor de estas dos personas que hay aquí, ¿vale? Que son los que nos nutren de música para que no bailemos las mismas canciones constantemente, ¿verdad? Totalmente. Efectivamente, ¿vale? Hay base y hay sitio para todos y creo que todos contribuyen en su grano de arena, yo creo que es importante, ¿vale? DJs, productores, en este caso ellos dos, que ahora al final de todo vamos a intentar hablar, voy a crear aquí un... Creo la importancia de los DJs, ¿vale? Tenemos hoy al DJ de la parte de Europa y la parte de la otra parte del charco, que veremos a ver si hay cosas en común, si hay diferencias, etcétera, ¿vale? Bueno, vamos a seguir con la siguiente canción que creo, no sé si la tienes ya colgada, John, o no, que es La Curiosidad. ¿La tienes ya colgada? La Curiosidad se estrena hoy en Latin Remixes, que bueno, para los que no saben, es un portal de exclusivo de música latina de remix, hay reggaetón, merengue, bachata, salsa, y bueno, hay una importante calidad y cantidad de productores, y por suerte estoy trabajando ahí, digamos, aporto mi granito de arena, y cada día, cada semana, hay, cada productor tiene una semana, un día exclusivo de subir canciones, a mí me toca los jueves. Así que este tema que van a escuchar ahora es exclusivo, la primera vez que suena, ni siquiera sonó en mis streaming, así que la primera vez que lo van a escuchar es La Curiosidad, un remix. Vamos a escucharla, a ver qué tal. Háblame de ti, ¿cómo tú estás? Quisiera verte, en una foto te vi y me dieron ganas de comerte. Sé que al igual que yo, en el amor no has tenido suerte. Pero me matan las ganas de verte. La curiosidad me mata y no aguanto. Yo te quiero tener, solo dime cuándo. Es que tú y yo muy bien sabemos que es diferente cuando nos comemos. Ella es curiosa, la nena estudiosa. A la otra ella la tiene furiosa. La bañera ya la pone espumosa. Yo la juego y se la dejo jugosa. Posa, yo la retrato y le pongo la esposa. Marihuana de corre, ella no quiere rosa. Si no se lo ve, le cago en la carroza. Se ve hermosa, a mí me dio con verte, pero de frente, yo sé que eres diferente. Yo chequeé su pariente y no tiene antecedente. Qué bien, te ve tu mirada, no miente. Llama si te caliento. Y yo sigo aquí, tú siempre pasas por mi mente. Por el tema me atreví. Sé que conmigo no pueden ver. Se dice por ahí, pero que no mata, te hace más fuerte. Si vuelvo a nacer, volvería a conocerte. La curiosidad me mata y no aguanto. Yo te quiero tener, solo dime cuándo. Es que tú y yo muy bien sabemos. Y no quiero volverme, pero contigo me atrevo. Hace tiempo tengo ganas de toparte. Y es que tu arrebato me tiene loco. Y cuando veo tu foto me desenfoco. Dicen que estás loco lo de nosotros. No sabes lo que pasa cuando te toco. Y quiero repetir, encima de mí quiero volverte a sentir. Contigo la pasé, cabrón, no te voy a mentir. La curiosidad me mata y no aguanto. Yo te quiero tener. Solo dime cuándo. Es que tú y yo muy bien sabemos que es diferente cuando nos comemos.
No dudamos que va a ser un gran tema y va a ser un éxito, seguro. Suena muy bien, ¿eh? Ya te lo comenté cuando la estuvimos escuchando y genial, ¿eh? Enhorabuena. Muchas gracias, Ramón, por la gráfica. Así, un genio. Es uno de los mejores realizadores que tenemos en Bachatea. Bueno, vamos a seguir. Antes de nada, esa la curiosidad. ¿Fue también buscada a lo mejor en Spotify como éxito actual o fue porque alguien te la mandó? Fue buscada por Spotify. El tema es que cuando la conocí el tema no existía la capela y cuando quise hacer cortar los instrumentos no quedó muy bien. Y bueno, el otro día en un portal de acapelas apareció la curiosidad, la capela y la hice. O sea, yo tenía todo el proyecto armado, pero no me gustaba cómo sonaba la voz con todos los instrumentos. Entonces lo único que tuve que hacer es reemplazar una cosa por otra y a mi entender quedó muy bien. Muy bien. Bueno, esto no lo tiene que explicar en un momento. Sí, es lo que iba a decir. Lo más importante es que un día nos invites a comer. Porque sí, están comentando por aquí que eres un gran cocinero. No sé si será verdad o no. Totalmente mentira. Sí. Es que dice que eres un gran cocinero, pero aún no te conocen personal. Sí. Este muchacho y Fabio Bazán, que es el que escribió John Moon, son dos amigos míos de acá de Argentina. Y cuando hacemos fiestas con él, Ezequiel Florentín es el conductor. Es el conductor más famoso que tenemos acá en Argentina. Y Fabián hace una fiesta, entonces el chino, Ezequiel, que conduce yo en la música y hacemos una terrible noche. Hace mucho que no hacemos por el tema de COVID, pero cocinar no. Soy muy bueno pidiendo comida, soy muy bueno. Tengo de buena boca, ¿no? Sí, muy bueno pidiendo, pero cocinando nada. Bueno, pues nada, vamos a ver si en alguna oportunidad podemos coincidir y vamos a hacer una competición de comida. A ver qué tal. ¿Preguntaste si baila? Alejandro, ¿le preguntaste si baila o no? No, aún no se lo he preguntado. ¿Yo? ¿Si bailo? Sí. Y porque eso es lo que nosotros DJ tenemos, que nosotros sabemos bailar, que no es como los cantantes. Nadie de los cantantes sabe bailar. No te equivoques. Dani DJ sí baila. Ah, bueno. Vale. Sí. Yo empecé, cuando empecé a tomar clases en el 2010, tuve que aprender a bailar, sí o sí. Bachata, salsa, lo básico. Pero sí, lo que pasa es que estoy todo el tiempo en la cabina, no tengo tiempo de... Antes de que pase todo esto, yo estaba 5 días en la semana pasando música, así que no tenía poco tiempo de bailar, pero me encanta, sí, me encanta. Pero lo bueno que tenemos es que hay algunos días que estás trabajando tú mucho en tu trabajo y ahora por las noches están los sociales y te esconde la cabina porque no quiere bailar. Y eso es lo bueno que tenemos nosotros. Porque también. ¿Baila? No puedo, tengo que estar aquí. ¿Sabes? Sí, yo, mi excusa es, no puedo, el organizador no quiere que deje la cabina sola. Es muy buena esa. Bueno, ahí está nuestro amigo Eddie ahí comentando alguna cosa que otra. Está, seguro está en el trabajo. Capaz. Bueno, John, ¿nos puedes comentar un poco la historia de la siguiente canción, que es Hawái de Maluma? Bueno, Hawái, como todos saben, hay un millón de versiones, obviamente, pero quería tener la mía porque es, es un tema que pegó mucho, como en su momento creo que Tusa. También me gustó mucho y cuando hablé con el guitarrista que tengo, le dije si podíamos poner alguna guitarra más acústica o más criolla, y me dijo, deja que yo me encargo. Y bueno, toda la magia la hizo él, así que, y por suerte se estrenó, lo estrené tarde en YouTube, eso sí, porque, digamos, en la plataforma de Latin Remixes tenés que tener el tema para que la gente lo compre. Si lo pongo en YouTube no tiene mucho sentido,
y después de que pasó un tiempo, que el tema ya pasó un poco de moda, ahí lo pude subir. Si fuese por mí, subiría todo en el momento, pero no se puede. Normal. Bueno, vamos a escuchar esa última canción, que es la de Hawái. Perfecto. Deja de mentirte. La foto que subiste con él diciendo que era tu cielo. Bebé, yo te conozco también, sé que fue para darme celos. No te diré quién, pero llorando por mí te vieron. Por mí te vieron. Déjame decirte, se ve que él te trata bien, que es todo un caballero. Pero eso no cambiará que yo llegué primero. Yo quité ver bien, pero no te quiere como yo te quiero. Puede que no te haga falta nada, aparentemente nada. Hawái de vacaciones, mis felicitaciones. Muy lindo en Instagram lo que posteas. Pa' que yo vea cómo te va, pa' que yo vea. Puede que no te haga falta nada, aparentemente nada. Hawái de vacaciones, mis felicitaciones. Muy lindo en Instagram lo que posteas. Pa' que yo vea cómo te va de bien, pero te haces mal. Porque el amor no se compra con la... Míntele a todos tus seguidores, dile que los tiempos de ahora son mejores. No creo que cuando te llame me ignores, si después de mí ya no habrá más amores. Tú y yo fuimos uno, no se muera ni uno antes del desayuno. Fumamos el agua que te pasaba el humo, y ahora en esta guerra no gana ninguno. Si me preguntas, nadie te me culpa, a veces los problemas ya aún no se le juntan. Déjame hablar, porfa, no me interrumpa. Si te hice algo malo, entonces discúlpame. La gente te lo va a creer, actúa y tienes el papel, baby. Pero no eres feliz con él. Puede que no te haga falta nada, aparentemente nada. Hawái de vacaciones, mis felicitaciones. Muy lindo en Instagram lo que posteas. Pa' que yo vea cómo te va, pa' que yo vea. Puede que no te haga falta nada, aparentemente nada. Hawái de vacaciones, mis felicitaciones. Muy lindo en Instagram lo que posteas. Pa' que yo vea cómo te va de bien, pero te haces mal. Porque el amor no se compra con la... Bueno, pues finalmente Hawái, la versión de Jonmu, que aquí la tenemos de nuevo. Bueno, John, vamos a pasar a la parte de área de opinión personal. Y a nosotros nos gustaría que nos comentaras cuál es tu consideración, si la importancia de los DJs en las pistas de baile y lo que contribuyen, ¿no?, a un evento. ¿Cuál es tu opinión personal? Bueno, creo que todo. O sea, si no hay bailarín, o sea, tiene que haber sí o sí el DJ, es el corazón. No nos están dando mucha visibilidad, me parece, ¿no? Ramón, no sé qué opinás. Pero me parece que deberíamos tener un poco más de visibilidad, más de opinión, pero obviamente que aportamos la música. Sin nosotros no hay fiesta. Pueden haber conductor, pueden haber un fotógrafo, puede lo que sea, pero sin DJ, sin música, imposible. Casi todos los cantantes que hemos tenido aquí en este programa han dicho que nosotros somos el motor. Y en realidad es verdad porque nosotros somos los que estamos repartiendo la música y hay mucha gente que están bailando y después de la canción viene, wow, ¿qué tema era ese? ¿Sabes? Y te preguntan, se lo apuntan y, bueno, se lo bajarán, se lo comprarán, no sé lo que, pero que yo creo que nosotros somos el motor de todo esto. Sí, somos los responsables, creo, de que si tenés, no sé, una mala semana en el trabajo personal y vas el sábado a bailar,
Y si te vas contento por la música, tuvimos un granito de arena de hacerte feliz, así que creo que es importante. Si tenés un día malo y encima la música es mala, se van a acordar de toda tu familia, pero creo que sí, es un aporte bastante importante que hacemos. Y sobre todo la importancia de que sois DJs profesionales, estáis formados y tenéis una selección, o sea que hay detrás un trabajo, no es solamente hacer bachata modeón, venga, a funcionar. No, hay que decir eso, que vosotros seleccionáis los temas, veis la pista, la psicología de la pista de baile, cuando está llena, cuando no, cuando tenéis que quitar una canción, poner otro tipo de estilo musical, o sea que es importante, no solamente es on y off. Y sí. Somos los primeros que entramos y los últimos que se van. Totalmente, sí. Y, por ejemplo, yo acá, donde paso música en Zona Norte, los tengo acostumbrados, cuando yo voy a pasar música, paso siempre lo último, lo que sale para que se acostumbre. Por ahí si me tengo que ir a, no sé, a otra ciudad, a otro lugar, yo sé que por ahí algún remix no lo puedo pasar. Entonces, también tenés que tener en cuenta eso, no es que vas a, no sé, yo por ahí mañana, Dios quiera, voy a Alemania y no puedo ir con lo que yo toco acá, porque seguramente es otro estilo y me tengo que informar, y no es llegar a las 10 de la noche, o no sé a qué hora es allá, enchufar, elegir los últimos temas, y no, no es así. No, tenés que estar informado, actualizado, los equipos, que los MP3 suenen bien, yo hago todo eso, hago todo un proceso. Por suerte no tuve problema. Si hay un problema de sonido en el lugar, ya es ajeno a nosotros, pero de eso no tenemos. Por lo menos yo me considero bastante profesional en ese sentido. Muy bien. Bueno, John, y bajo tu opinión personal, ¿qué considerarías que se podría mejorar en tema de eventos, en tu parte tuya que te compete? ¿Qué es lo que tú crees que se podría mejorar bajo tu criterio? La aceptación, creo que por ahí de los remix, creo que tendría que ser un poco más aceptado. Los organizadores deberían darnos más voz a nosotros, a los DJs, porque te dicen, no, pone 2 y 1, 3 y 2, y por ahí vos ves que la pista está más para bachata que para salsa, y creo que está, que deberíamos tener un poco más de voto. Y después, como bueno, hablamos antes, estas reuniones, estas charlas, estos entrevistas, para mí a la bachata ayudan un montón, porque si no fuese por esto, yo no sé, no podría hablar nunca con ustedes, no los conocería, y es buenísimo, y estamos en una cámara de un lugar al otro, hablando, intercambiando opiniones, y está buenísimo, la verdad que a mí me encanta. Vi un montón de entrevistas que hicieron con Dani Santa Cruz, y está bárbaro, porque siempre vos lo escuchás, escuchás el tema, pero no sabés de la vida del artista o algo, y la verdad que lo que están haciendo, me saco el sombrero un 10. Muchas gracias, John. Pues por la parte que nos compete, te lo agradecemos y nos llega. Y al igual para ti, John, que tú también estás aportando, como hemos dicho antes, la labor de productor, DJ, tú estás dando una visibilidad que es muy importante. A resumirlo así, pero tienes un trabajo detrás, tu página de YouTube, bueno, todo que va a quedar reflejado en la entrevista. Cualquiera que escuche bachata, cualquiera que le guste los remixes, va a pasar por tu página. Te lo digo yo porque a mí me ha pasado. Entonces, sí. Tú estás buscando bachata, boom. Y el logo de John Moon lo conoce todo el mundo. Te lo digo yo. Si me dejan contar una pequeña anécdota que me pasó en Argentina el año pasado cuando vino Marco y Sara. Ellos llegaron acá a un congreso y... Nada, yo no me presenté como John Moon, ni nada. Yo estaba en la cabina, no voy a salir con una bandera ni nada. Pero en un momento, de cuando termina el show, les digo si me pueden grabar un saludito y para subirlo a mis redes sociales. Me dice, sí, ¿cómo te llamás? John Moon. Dice, ¿qué, vos sos el de canal de YouTube? Sí. Me dice, bueno, gracias a tu versión de París. En realidad versión no, sino que encontraron París en mi canal de YouTube. Ellos empezaron a hacer la coreo, y me dice que me siguen hace un montón, y hay que un montón de gente que me conoce, y nada, me quedo por los auriculares que decíamos recién, es verdad. Estoy haciendo un buen trabajo de marketing.
No, no, total, total. Pues qué bien que te que fue una sorpresa, ¿no? Grata, ¿no? Que al final esa coincidencia es bonita, ¿no? Bueno, coincidencia o no coincidencia, supongo que a lo mejor estaba todo creado así. Bueno, te iba a preguntar por una anécdota, pero yo creo que esa es muy buena, ¿eh? No sé si tienes alguna anécdota divertida o no. A ver, acá en Argentina tengo un montón, como recién dijo Fabi, que la cabina de la Rush es como mi casa. Pero por ahí sí, en un congreso, me acuerdo en Chile, que bueno, yo me encargaba de pasar música, era un hotel casino, y era muy difícil entrar las bebidas, ¿no? Porque en un casino y un hotel es casi imposible. Entonces el domingo la organizadora me dice, bueno, armamos un grupo de WhatsApp, y dijo, todos los bailarines tienen que ir a la habitación de Juan, de John, de escuchar la coreo, escuchar el tema para que la noche no haya problemas, y le tienen que decir qué van a tomar a la noche. ¿Por qué? Porque como yo podía pasar con la valija, yo podía entrar todas las bebidas. Entonces el domingo lo que hice fue, instalé todo temprano y a la noche yo entré con mi valija, con mi traje, todo, y con todas las bebidas para que los bailarines puedan tomar. Y nada, y el grupo de WhatsApp, a nadie le interesó la coreo, si, qué tema bailaba, si estaba bien, solamente querían algo para beber. Fue muy, muy divertido. Ay, qué bueno. Son situaciones muy, muy interesantes las que se crean en los eventos, ¿eh? Única, muy linda. Bueno, John, ¿cuál es tu opinión personal de cómo consideras que se va a proceder todo, ¿no? A raíz de la pandemia, cuando empiece ya todo a correr un poco, tanto eventos, las salas de fiesta y todo eso, ¿cómo crees que afecta o va a afectar el confinamiento que hemos tenido? Y va a afectar, sí, bastante. Primero me encantaría saber cuándo vamos a volver, porque yo ya no aguanto más. De hecho, en 2 semanas tengo mi primer congreso vía stream online, en una plataforma. Va a ser algo nuevo para mí, va a ser algo raro, distinto, no poder ver a la gente. Pero creo que la esencia es toda la gente bailando, las pistas llenas. Si bien esto trajo cosas muy buenas, porque vos podés tomar hoy una clase desde tu casa en el living, con Ataque de Alemana, con Daniel y Desiree, o yo al mediodía, mientras estoy trabajando, la veo a Cintia, dando la clase en bachatea.net, que antes no podía hacerlo, pero bueno, tiene sus pros y sus contras. Pero lo que es los eventos, tiene que ser 100% presenciales, y ojalá que sea lo antes posible, Dios quiera. Ojalá sea así. Bueno, ¿y cómo ha sido la reinvención de John Moon durante este periodo? Okay. Al principio pensé que, como todos, calculo que dijimos, bueno, estos son 15 días, un mes, 2 meses, y bueno, y ahí arrancó todo. La verdad que tuve que empezar a transmitir online, que mucho no me gustaba porque había muchos DJs que lo estaban haciendo, y bueno, así que me dediqué más a producir. De hecho, hice el doble de remix de lo que había hecho en toda mi carrera en la cuarentena. Y después, bueno, tuve que, cuando los vivos tenían que empezar a hablar, porque Ramón hablaba y yo tenía que aparecer en cámara, y tuve que la camarita. y ahora nada, tengo que salir y hablar, y bueno, nada. Así que a mí me gusta, está bueno, la paso bien, pero me encantaría mucho más agarrar el auto e ir a un evento. Pero me gusta. Ojalá, no sé si en algún momento dado tenés pensado el aparecer por Europa o no, o en algún evento, ¿tenés pensado en algún momento? Sí, obviamente. En realidad el año que viene tengo que ir a Italia, porque yo tengo familia en Italia y mi sobrina en agosto cumple 15 años, así que tengo que ir sí o sí. Así que cuando llegue veremos dónde puedo ir. En Italia tengo conocidos, así que si tienen lugar en Alemania, no tengo problema. ¿Pero tú ya tienes fecha para ir a Italia? ¿Te la tienes ya? La primera semana de agosto, creo. La primera o segunda semana. ¿Del primero al 15 de agosto o del 15 al 30 de agosto del año que viene? No sé cuándo es el festival de Pisa. Pero si sería posible, voy a hablar yo con el organizador, que me llevo muy bien con él, y te viene allí con nosotros. Perfecto. Ya está, todo arreglado. ¿Has visto? Aquí un saludo, DJ Paul, aquí lo tiene, desde la Ucrania. Sí, perfecto. Ahí estaba diciendo. Grande Paul. Bueno, hay que recorrer toda Europa, sí, obviamente. Sí, exactamente. Bueno, John,
Si tú pudieras volver atrás en el tiempo y encontrarte contigo mismo, ¿qué consejo te darías? Si volvería al tiempo para atrás, volvería cuando más o menos empecé hace un par de años, de por ahí viajar un poco más, porque tuve la posibilidad de viajar y por quedarme en, digamos, en mi zona de confort acá en la Argentina. No viajé tanto y me hubiese, no sé, ganado muchísimo más de seguidores o de reconocer más. Y nada, arrancaba el año y lo pueden decir cualquiera de los organizadores que está acá, que me decía, reservate esta y esta fecha, el otro esta. Entonces ya tenía, digamos, todo el calendario completo, pero sí me hubiese gustado viajar un poco más. Bueno, ojalá que sea. Pues si vuelve hacia atrás, perdona, Alejandro, Está bien. si vuelve hacia atrás, no viajes tanto, aprende a tocar la guitarra que te va a cebar. Sí, me voy a ahorrar muchísimos, muchísimos dólares. Y hubiese comprado dólares, sí, totalmente. Bueno, esperemos que después de la pandemia y ya todo vuelva a la normalidad y tengas la posibilidad de viajar no solamente por Argentina, por Italia, sino por el resto de Europa, Alemania, España, o sea, que sea una abertura de puertas para ti y que, bueno, que se pueda ver toda esa visibilidad que estás teniendo ahora. Bueno, yo creo que esa visibilidad la ve la gente, pero que tengas la oportunidad esa, ¿no? De volver a viajar por aquí, ¿vale? Ojalá, ojalá, Dios quiera. Mira, aquí aparece, dice, te paso la Por fecha eso. en 2021, Rasdan. Bueno, John, antes de que nosotros finalicemos y demos tus redes sociales, no sé si quieres comentar algo al Bueno. resto, si hay algo que se nos haya quedado en el tintero. No, no, perfecto, la verdad que un trato excelente. Me encanta todo lo que hacen. Tuve la suerte de estar en el maratón, la segunda maratón de 24 horas que Ramón me convocó. Lo sigo siempre, me encantan las entrevistas, lo que hacen para el ambiente de la bachata es algo increíble. Y bueno, el trato que tuvieron conmigo desde el día uno, con todo, la verdad que 20 puntos, 20 puntos. Bueno, pues muchas gracias. Casi me emocionas, ¿eh? Estoy aquí aguantando Yo no puedo hablar. Y eso que al menos yo vengo de un día ayer, bueno, lamentable noticia que tuvimos toda la tarde llorando, así que cero emoción. Sí. Sí, cierto. Bueno, una pérdida de, bueno, de uno de los grandes del fútbol que se ha ido. Bueno, pues John, nosotros queríamos agradecerte que hayas estado aquí con nosotros. Ha sido un placer, sobre todo tenerte cercano y saber un poquito más de todo el trabajo que haces, conocerte más, tener la oportunidad de que todo el mundo te conozca más. Y evidentemente, nosotros invitamos a todos los que están viendo la entrevista que se pase por su canal de YouTube. Él pone las novedades, las últimas novedades de Bachata, pone un montón de contenido. Bueno, su canal siempre está al día y yo creo que trabaja bastante bien y es un DJ bastante profesional, digámoslo así, y yo creo que merece la pena, bueno, sin desmerecer el que tenemos aquí a la derecha, que es DJ Ramón, pero yo Hoy creo que hoy estamos hablando de DJ estamos Ramón, perdón, ¿vale? Pues nada, Juan, muchísimas gracias, esperemos que te haya gustado la entrevista y ha sido un placer para nosotros, para mí por lo menos, ¿vale? no, Igual. el placer es mío. Gracias, bueno, por compartir las redes. Y les aviso que lunes, miércoles y sábados estoy haciendo un streaming en mi canal de YouTube, 2 horitas por copyright. Ramón lo sabe más que nadie. Tenemos ese pequeño enemigo. Además del COVID, tenemos el enemigo de copyright. Y nada, muchísimas gracias. Realmente fue un placer para mí. Pues nada, nos vamos a hacer la foto oficial antes de que se marche John. Y así ya. Él es el primero que tiene 2 fotos con nosotros. Sí, con Ashe Sí, también. verdad, verdad. Y la otra vez me dijeron que era un tomate, así que voy a tratar de hacer un corazón. Venga, vamos. Venga. 3, 2, 1, ya. Muy bien. Pues nada, Juan, lo dicho, ha sido un placer y nada, con vosotros ha estado John Moon. Esperamos que lo hayáis disfrutado mucho. Y pronto, pronto lo veremos en más cosas y en más contenido que él va solicitando. Así que estás atento a sus redes sociales, sus Instagram, su Facebook, etcétera, etcétera, ¿vale? Muchas gracias, John. Un abrazo fuerte Gracias a ustedes. y esperemos que coincidamos todos en vivo. Y en el grupo, sí, obviamente. Nos vemos Alejandro, en Pisa. muchas gracias.
Saludos. Una cosa, sí, antes, sí, sí. Antes que se vaya, Ramón siempre suele decir algo al final del todo, aunque... Bueno, pero John lo sabe, que como Alejandro siempre, como DJ Ramón, como el Bachatea, que es una familia muy, muy, muy grande, te apoyan. Que si necesitas algo, avísanos, que si quieres compartir algo, avísanos, que todo el mundo se va a enterar si necesitas apoyo, ¿vale? Igualmente de mi parte, aunque no tengo tanta difusión como ustedes, pero lo que necesiten, cuando necesiten pasar música nueva, Ramón, cuando quieras algún remix o algo, simplemente me escribís, Ale también, y nada, cuenten conmigo. Ahora te tenemos en el grupo. Ahora tenemos el grupo. Muchas gracias, John. Un abrazo. Venga. Gracias. Chao. Bueno, chicos, pues esperamos que hayáis disfrutado la entrevista. Una gran persona, un gran productor. Evidentemente es referente, pues como ha comentado, de las canciones para cuando uno quiere estar al día de ese contenido que muchas veces no podemos estar por trabajo, etcétera. Él lo tiene actualizado en su página y podéis acceder a su canal de YouTube para estar al día, ¿vale? Recordamos que tenemos... En breve vamos a tener el día 7 de diciembre, si no recuerdo mal. Corrígeme, Ramón, si me equivoco. Sí. Vale, día 7 de diciembre tenemos a la entrevista de nuestro hermano Johnny Evidence, que tenemos muchas ganas de verlo. Recordamos que ha tenido un fatídico accidente hace poco, pero gracias a Dios no ha habido problema y, bueno, ya nos contará él, ¿vale? No quiero decir nada más. Nada, agradecer a sus managers, tanto Dere como Teresa, que están aquí siempre dándonos la información casi al segundo de su estado de salud. Y esperemos que en breve esté al 100%. Sigue creando contenido. De hecho, hace poco lanzó una. No recuerdo exactamente el nombre de la canción. Era de Navidad. No recuerdo ahora mismo la canción. ¿Cómo se llamaba? Y recordamos también el concierto de Fran Reyes que tenemos día 20, ahí tenemos, yo tengo ya mi entrada, la tenemos ahí, así que recordad que tenéis, pues, para poder comprarlo a través de la plataforma Future Stream, accedéis a la página, os registráis y directamente os tendréis que crear un usuario con una contraseña y seleccionar el método de pago, y una vez que lo seleccionéis ya tenéis acceso a ese evento, ¿vale? Día 28, 10:30 de la noche, en horario de Madrid, o 9:30 de las Islas Canarias, ¿de acuerdo? Desde Ancora Cazcana, ¿vale? República Dominicana, con el gran Fran Reyes, el príncipe de la bachata, uno de los grandes que estuvo con nosotros también, y fue un placer tenerlo aquí con nosotros, y un privilegio, sinceramente, por lo menos por mi parte y por la de Ramón, y a través de la plataforma bachata.net. Recordamos, bachata.net, la plataforma donde tenéis contenido diverso y súper amplio. Y no solo eso, sino que tenéis también una aplicación, tanto de Android como de iOS. Y agradecer a todos, Isabel, Ramón, bueno, no me quiero dejar nadie, por favor. Así que, nada, gracias a ti, Isabel, por estar aquí con nosotros siempre. Y nada más, por mi parte, me despido, Alejandro, siempre. Muchas gracias, Ramón, como siempre, tu labor siempre vital y creo que el equipo es interesante. Así que nada, saludos también a Eddie Taylor, que también estuvo aquí con nosotros, Silvana, lo tendremos, ya sabéis, el día 18, 9 de la noche en Madrid, 5 en Argentina. Así que, por nuestra parte, yo por un momento, Ramón, hasta luego, muchas gracias. Yo me despido también. Muchas gracias por estar de nuevo aquí con nosotros. Isabel, muchas gracias a ti también. A uno desde Alemania, aquí, Wilson, danke, dass du auch dabei warst. Eso no lo ha entendido tú, ¿o que no? Me lo imagino. Vanessa, muchas gracias a ti también. Vanessa también. Que quizás esperemos que esté en el programa del día que quedemos con Sabor Latino. Es una labor ardua, Vanessa. Está con nosotros, apoyamos, sabemos que estarás con nosotros. ¿Verdad, Ramón? Sí, seguro. para el lunes no tenemos nadie, pero el jueves tenemos a Isla San Juan.
tenemos aquí con nosotros. Desde Mallorca vamos a presentar un nuevo tema, un nuevecito, Resideño. Muy bien. Pues nada más. Ramón, ya no nos queda nada. Muchas gracias. Chao. Gracias a ti. Chao. Chao. Chao, chicos. It's Essential DJ. DJ Ramon. I don't wanna answer phone calls, fuck a text. I want your body here so I can show you what's next. I don't wanna FaceTime, I want you face to face. I'm about to drop the pin to the location, to my place. I got my mind on you.